La idea de hoy es, como les dije recién, arrancar con el procedimiento de adopción, por ahí fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, que es la jurisdicción donde yo me desempeño, pero que obviamente tiene muchas similitudes con el proceso en nación. No hay grandes diferencias procesales en esto, en los códigos. La idea es charlar sobre o arrancar charlando sobre las normas procesales que están dadas del Código Civil. Nosotros sabemos que la reforma del 2015 trajeron grandes cambios en materia de derecho a familia, la incorporación de principios y normas de derechos humanos y también la incorporación de normas procesales en el ámbito del derecho a familia. Por ejemplo, el principio de la oficiosidad de los jueces o el interés superior del niño como principio rector en los procesos. En el marco de esta reforma procesal se encuadran las leyes nacionales y provinciales, entre ellas la 14.528, que es la de provincia, que lo que intentan hacer es regular de forma expresa el procedimiento de adopción. La adopción, en realidad, el proceso de adopción viene a poner fin a un proceso, a un proceso previo, a una situación previa. Está bien, es que se inicia con, básicamente, o la mayoría de los casos, con las medidas de abrigo. Las medidas de abrigo en la provincia de Buenos Aires están reguladas por la ley 13.298 y son las que van a originar la mayoría de los casos de adopción futuros. La medida de abrigo, lo que va, esta ley la vamos a tener que comprender o aplicar de manera conjunta con el Código Civil y de manera conjunta con la ley 14.528, que es la de adopción en la provincia de Buenos Aires. Espero no ir muy rápido y no marearlos. Después, a última instancia, en último momento, dejamos 10 o 15 minutos por si aparece alguna duda o alguna pregunta. Pero bueno, partiendo de lo que dice el Código Civil, Código Civil y Comercial, y partiendo de la ley 14.528 y en el marco de la 13.298, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Nos podemos encontrar en el ejercicio de la profesión con dos supuestos de adopción, de juicios de adopción, los juicios de adopción por integración, que están contemplados en el código para los casos donde un niño, niña o adolescente se encuentra conviviendo con uno de sus progenitores biológicos y conforman una familia ensamblada, una nueva estructura familiar en la cual un adulto pasa a incorporarse a esta familia. En esta situación, muchas veces este nuevo adulto, esta pareja de la madre o del padre, ocupa un rol afectivo y ocupa un lugar en la vida de ese niño, niño o adolescente que en realidad trasciende lo cotidiano y que también es importante llevarlo a los papeles o a darle un marco legal. ¿Por qué? Porque muchas veces es este padre o esta madre quienes se encargan de un montón de cuestiones referidas a la vida cotidiana y porque aparte así es el deseo de la familia, es decir, la adopción por integración lo que nos permite es darle un marco jurídico, un marco legal y una herramienta legal a esta nueva estructura familiar que nace como consecuencia de un vínculo afectivo. Obviamente, el proceso de adopción por integración no va a estar encuadrado, como les decía yo, en la ley 14.528 en la provincia ni en la 13.298 porque no va a requerir la existencia de un proceso previo en el cual este niño, niño o adolescente sea declarado en estado de adoptabilidad y por supuesto tampoco va a requerir un montón de cuestiones formales o requisitos que establece el Código Civil, como por ejemplo que este padre o esta madre adoptiva estén inscritos en el registro de adoptantes local. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que se intenta por medio de esta figura, que es una figura nueva incorporada en la reforma del 2015, es terminar de completar legalmente una estructura familiar que en los hechos ya existe. En principio, cuando uno en la práctica lo que ve es que la adopción por integración, en general, previa a la reforma del código, uno la, digamos,
la llevaba adelante, la articulaba igual desde la figura de la adopción simple, pero obviamente nos generaba algunas dudas o inquietudes porque muchas veces lo que pasaba es que esta adopción simple por parte del progenitor, de este adulto, dejaba a este niño en situación de desventaja, por ejemplo, a un hermano habido de esta nueva unión. ¿Por qué? Porque en realidad los derechos y las obligaciones que surgían de este vínculo filial eran distintos a los que tenía un hermano. Entonces, los jueces, la justicia, a instancia de muchos abogados, lo que empezaban a hacer era establecer una adopción simple, pero con algunos efectos de la adopción plena o plena, pero dejando a salvo los derechos del otro progenitor, porque no estaba contemplada esta posibilidad. A partir de la reforma de esta nueva figura que expresamente contempla el código, se viene a subsanar esta falta de regulación para estas situaciones cotidianas y reales del derecho de las familias argentinas. Hay muchas familias argentinas en las cuales alguna de, digamos que son familias, lo que nosotros decimos son familias ensambladas. El código las regula expresamente, las admite, la justicia las admitió y lo que nos demuestra digamos, la sociedad actualmente es que también hay que hacerse un replanteo porque se supone que en el marco de la adopción e integración, uno lo que hacía, o lo que generalmente o la mayoría de los casos hacía, era desplazar un vínculo legal que por ahí no tenía un correlato con un vínculo afectivo para emplazar a este nuevo adulto en ese lugar. Y lo que nos estamos empezando a encontrar ahora es que en realidad no se trata de desplazar a un adulto por otro, a un padre biológico por un padre adoptivo, sino que se trata de sumar nuevos casos, nuevos afectos a la vida de los chicos y en los cuales nos estamos empezando a encontrar ahora con casos de triple filiaciones porque se incorpora la figura de un padre, una madre adoptiva a una filiación de dos padres biológicos, como una forma de sumar afectos. Hay que tener en cuenta que la idea de esta, de, digamos, lo que se piensa o lo que se tuvo en mente, entiendo yo, cuando se previó esta regulación, era sumar los afectos a la vida de los chicos como una forma de reconocer los vínculos socioafectivos que existían y darle un marco legal. Nos estamos empezando a encontrar con muchos casos donde existen dos padres y una madre o dos madres y un padre en virtud de las familias ensambladas que los adultos deciden formar con posterioridad al nacimiento de estos chicos. La verdad es que la reflexión sobre el tema de adopciones integrativas que nos merecemos los abogados o quienes trabajamos en este fuero, es la evaluación al caso concreto que tenemos que hacer respecto de los efectos de esta adopción y sobre todo valorando la situación de cada uno de los chicos y en función también de la existencia, por ejemplo, de hermanos o no. Porque muchas veces en tribunales lo que nosotros nos damos cuenta es que esto está impulsado por los propios chicos en virtud de querer sentirse igual a sus hermanos. Esta igualdad, no solo en lo cotidiano, sino también en lo jurídico. Esto de tener el mismo apellido que mi hermano, tener el mismo, que mi papá sea el mismo papá que el de mi hermano, sobre todo ante la ausencia de uno de los progenitores. Y por el otro lado, en materia de adopción procesal, la parte procesal de adopciones también es importante tener en cuenta que estamos acostumbrados muchas veces a escuchar, a hablar en los medios de adopción, de lo mal que está la ley, de que no funciona, de que hay que modificarla, de que los tiempos y demás. Y acá sí, como operadora del sistema, me parece que la reflexión que tenemos que hacer y a la que lo convoco es que en realidad por ahí no es tanto la ley, sino la forma, sino las formas en que se aplican y también las realidades distintas a lo largo del país. No es lo mismo hablar de adopción en el conurbano bonaerense que en Capital Federal, que en el interior del país, porque las realidades sociales y culturales también son distintas. En el caso de la adopción, que yo les decía al principio, que viene a concluir un proceso, en realidad nosotros nos tendríamos que situar al inicio. El chico que, digamos, cuando uno como abogado va a iniciar una adopción es porque hubo toda una etapa previa en la cual ese niño tuvo que transitar por un periodo de una medida de abrigo, que están enmarcadas en la Ley 13.298 en el marco de la provincia de Buenos Aires. En ese proceso previo de la medida de abrigo hubo un plazo de 6 meses en el cual
En principio, se debería haber trabajado con esta familia de origen para verificar que esta familia realmente no esté en condiciones de brindar el cuidado y la atención que ese niño requiere. Y no hablamos acá de una cuestión de carencias materiales, y esto está bueno que lo sepan. Digo, uno no va a decir que porque una persona, un niño, no tenga acceso a determinados bienes materiales por carencias económicas, esté en condiciones de ser entregado en adopción o de ser declarado en estado de adoptabilidad, como dice la ley. El estado de adoptabilidad tiene que ver con la imposibilidad o con la falta de capacidad de los adultos a cargo y convocados por ley a resguardarlo y a protegerlo, de ejercer este rol y de poner en riesgo en consecuencia a este chico, está bien, porque no están garantizados sus derechos. No hablamos, y esto creo que es claro y no quiero dejarlo pasar, porque muchas veces uno piensa que cuántos chicos hay que no tienen acceso a un montón de bienes y demás y que podrían estar mejor en otras familias. Nosotros no medimos bajo ningún punto de vista la capacidad de protección y de ejercicio del rol de los padres a partir de las posibilidades económicas. No tiene que ver con esto. Pero bueno, en la sociedad actual demuestra que hay un montón de situaciones en las cuales los chicos quedan en situación de vulneración de derechos. Estas vulneraciones de derechos deben ser, digamos, en un principio abordadas o trabajadas desde los órganos administrativos de protección de niñez, que son el servicio local y los servicios zonales, y que deberían dar respuesta y tratar de abordar esta problemática con la intención o con la finalidad de restituir estos derechos y de deshacer de alguna forma por ahí las cuestiones en este cuidado negligente de los padres o de abordarlas para poder encaminarlas y poder acompañar y fortalecer a estos padres. Lo que nos pasa muchas veces es que las estrategias que desde el Estado, desde el órgano administrativo, se implementan no alcanzan. Y no hablamos, vuelvo a lo mismo, de falta de recursos. No alcanzan porque el adulto no puede posicionarse en esta posición de protección. Ese niño termina en una medida de abrigo excepcional en un ámbito institucional, en lo que son los hogares, lo que nosotros podemos hablar de los hogares de niños. Y ahí empieza una segunda etapa donde una vez acreditada esta imposibilidad y que existe una sentencia de un juez de familia que declara que este niño, niño o adolescente está en estado de adoptabilidad, en condiciones de adoptabilidad, es decir, que desde el punto de vista legal se encuentra en condiciones de ser insertado en una nueva estructura familiar, siempre que el juez entienda que es lo mejor para este niño, se empieza a trabajar una segunda etapa, que es la etapa de selección de familias y de proceso vincular. Para iniciar este proceso vincular, que es por ahí lo que uno muchas veces escucha en los medios y en lo que se hace referencia, que fallan, que no fallan, que van y que vienen, en realidad hay un trabajo previo que se hace en los juzgados en dos aspectos. Por un lado, con las familias que deben estar inscritas en el registro de adoptantes de la provincia de Buenos Aires, por domicilio, en los juzgados de familia. Y por otro lado, con los niños, donde nosotros trabajamos con ellos para poder ver si la adopción es la institución que le va a dar respuesta a sus necesidades. No todos los chicos tienen las mismas necesidades, por lo tanto, no para todos los chicos la adopción es la respuesta ante la vulneración de derechos. Y esto va a tener que ver muchas veces con la historia del chico, con la situación propia de él, con la edad y con un montón de cuestiones que obviamente podríamos estar charlando, encontrando meses. Pero bueno, suponiendo que desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista legal, las situaciones estén resueltas en forma de abordar la restitución de derechos por medio de la adopción, el juzgado tiene la obligación de convocar un matrimonio, o en realidad ya ni siquiera la obligación de convocar un matrimonio, está mal expresado. En realidad el juzgado tiene que buscar el mejor proyecto familiar para ese chico, que muchas veces, y la gran mayoría de las veces, no necesariamente es un matrimonio. Hay que buscar la mejor alternativa para cada chico, eso es lo que nos marca la ley, teniendo en cuenta el interés superior del niño, y eso es lo que nos abocamos en los juzgados, a buscar esta alternativa para restituir los derechos de ese niño. Y a partir de ahí empieza un proceso, que es el proceso vincular, que es un proceso que la ley en realidad no lo nombra de forma expresa, que se supone que
va a estar marcado por un tiempo cronológico y lógico, que es un proceso de conocimiento entre este chico y esta nueva estructura familiar o este nuevo proyecto adoptivo, como decimos muchas veces, donde lo que se intenta hacer es la construcción de este vínculo entre el niño y estos adultos convocados a para el caso concreto. Este proceso va a terminar, digamos, no va a tener un tiempo preestablecido. Nosotros siempre en el juego decimos, va a durar lo que sea necesario para que ese vínculo afectivo sea lo suficientemente fuerte como para poder superar cualquier obstáculo en lo cotidiano que se presente. Y va a culminar el proceso cuando se resuelva la guarda preadoptiva a favor de de estos adultos, una madre, un padre, una familia monoparental. Digo, este proceso vincular va a terminar con el egreso del niño de manera definitiva de la institución, bajo la responsabilidad de este adulto o estos adultos, y con la guarda preadoptiva. La guarda preadoptiva es una sentencia que se dicta en el marco del proceso, que es una sentencia en realidad declarativa, que lo que hace es declarar que este adulto tiene la guarda y la representación legal de este niño y que está a cargo de este niño por un periodo de 6 meses, en el cual el juzgado, por intermedio del juez y del equipo técnico, va a seguir acompañando y evaluando el desarrollo vincular para que, una vez finalizado el plazo, se pueda iniciar el proceso de adopción, que es lo que nos convoca hoy a nosotros. El proceso de adopción es un proceso autónomo, que es instancia de parte, a pesar de que el Código Civil y Comercial de la Nación trae esto de que puede ser iniciado de oficio por el juez, e inclusive puede ser iniciado por la asesoría o el Ministerio Público, o puede ser iniciado también inclusive por los órganos administrativos. Pero en principio, la gran mayoría de las veces, la adopción es iniciada a instancia de la parte. Es un proceso que, como todo proceso judicial, requiere el cumplimiento de las normas básicas, el 330 en materia de demanda, debe denunciarse los datos personales de los adoptantes, deben denunciarse los datos referidos al juicio previo, va a tramitar ante el juez que otorgó la guarda preadoptiva y que tiene algunas particularidades, como por ejemplo, en el escrito de demanda, los adoptantes tienen la obligación de manifestarse respecto de el derecho del niño de conocer su historia de origen y la obligación de ellos de dársela a conocer. El escrito de demanda no presenta grandes, digamos, no requiere una construcción jurídica extraña, porque en realidad lo único que vamos a hacer por medio de este proceso es declarar por medio de una sentencia que un vínculo afectivo ya construido a lo largo del proceso vincular y del periodo de la guarda productiva se plasma también en lo jurídico por medio de la inscripción de este proceso, de esta sentencia en el registro de las personas. El proceso es un proceso que, si bien no es un proceso que no es contradictorio y que es voluntario y que tiene estas particularidades, lo que vamos a hacer, lo que se va a hacer como abogados, lo que tenemos que hacer es ofrecer la prueba para poder acreditar esto que yo justamente le decía, que el vínculo está consolidado y que ese niño o esa niña ya está emplazado afectivamente como hijo de este proyecto familiar, y que entonces el juez ordene en el registro de las personas que eso se lleve también a los documentos. Por el otro lado, la sentencia de adopción lo que sí produce es una modificación sustancial en lo que tiene que ver con el derecho a la identidad, porque con la sentencia de adopción lo que yo voy a tener es el cambio del apellido del niño, que también es una cuestión que el día de hoy, si bien el Código Civil dice que quien adopta de manera plena, el apellido va a ser del adoptante, hay varios fallos ya en materia del reconocimiento del derecho a la identidad, y que el niño, aún con una adopción plena, sostiene su apellido de origen cuando hablamos de un preadolescente, de un adolescente, donde él se siente identificado con este apellido y donde este apellido es parte de su identidad, no solo
biológica, sino también social y cultural, porque ya es conocido por sus pares, por sus compañeros, por sus amigos, por sus círculos de pertenencia con ese apellido, y modificarlo implica también una afectación de sus derechos. Por lo tanto, ya hay fallos en donde el derecho, aún con adopción plena, se ha reconocido, se ha sostenido, se ha mantenido el apellido de origen, e inclusive se ha mantenido el apellido de origen y se ha incorporado también el apellido de algunos de los adoptantes. Por eso digo que en principio, más allá de que va a ser una sentencia declarativa y que lo que va a hacer es traspolar a los papeles un vínculo afectivo que vino construyéndose a lo largo del tiempo, es importante tener en cuenta que va a haber un impacto de esta sentencia en la identidad de este niño. En cuanto, volviendo a lo que hacía referencia yo del escrito de inicio, bueno, el escrito de inicio en general uno lo que suele acompañar o lo que se pretende en los juzgados es que se acompañen, es obviamente certificado de nacimiento, la fotocopia, el testimonio de la sentencia de la guarda preadoptiva, que hoy muchas veces, a ver qué es lo que marca la ley, pero digo que muchas veces también es reemplazado por la fotocopia certificada de la sentencia de guarda preadoptiva o inclusive por una certificación de los propios funcionarios del juzgado. Digo, el trámite de la adopción tramita ante el juzgado que otorga la guarda preadoptiva, por lo tanto es el mismo juzgado que ya conoce la historia de este chico, que ya conoce la historia de esta familia, que ya conoce cómo se originó digamos, cuál fue el punto de partida y que esto viene a terminar un proceso, ¿está bien? Entonces, en este trámite, uno va a pedir la erradicación ante este juzgado, va a acompañar la documentación que marca la ley, certificado de nacimiento del niño, fotocopia certificada, el testimonio de la sentencia de la guarda preadoptiva, o en su defecto, este pedido de certificación ante el juez o una fotocopia certificada. Va a acompañar lo que hace. Si es una, si es un matrimonio, al vínculo matrimonial para dejar constancia, a lo que hace la aptitud moral de las personas que van a adoptar. Inclusive después va a ofrecer prueba, muchas veces la prueba que se ofrece es el informe socioambiental, la presencia o la declaración de testigos y entrevistas con el equipo técnico del juzgado, pero una prueba que es fundamental, que la marca la ley y que es necesaria, es la entrevista, la audiencia del juez con el niño o niña o adolescente que va a ser adoptado y que inclusive, si tiene más de 10 años, no, hay que preguntarle de forma expresa y tiene que quedar constancia expresamente de si él desea ser adoptado y si desea ser adoptado por estas familias. Y ante la negativa de este niño, el juez no puede emplazarlo como hijo adoptivo. Tendrá que buscar por qué medio o qué figura legal que marque que esté contemplada en el código puede darle la representación legal sin que sea la adopción. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque uno muchas veces piensa que todos los niños quieren ser adoptados y cuando los niños entienden qué implica ser adoptado y qué implica de alguna forma romper con los vínculos con el origen, con la familia de origen, no lo desean hacer. Y esto no quiere decir que esta familia no pueda seguir a cargo de este niño o que este niño no pueda estar acá, sino que hay que buscar la fórmula o la mejor respuesta desde el Código Civil y desde los Tratados de Derechos Humanos para que este chico pueda estar en esta familia respetando este derecho. Seguramente cuando estamos en el marco del proceso de adopción, esto ya está, es algo que ya está elaborado. Suele ser raro que aparezcan sorpresas así en las audiencias, pero sí han aparecido cuestiones, sobre todo cuando el nene entiende o termina de entender por ahí que la adopción implica el cambio del apellido de origen. Pero bueno, en esta producida esta prueba, que es muy simple y que en general se tramita y se produce con intervención de las mismas personas que ya vienen trabajando con este grupo familiar desde el origen de la medida, y con intervención del Ministerio Público Fiscal para la verificación de los recaudos formales y de la asesoría, lo que se dicta es una sentencia que ordena la inscripción de este niño como hijo de los peticionantes. Vuelvo a hablar hablo de peticionantes en términos generales porque puede ser cualquier proyecto familiar, ¿está bien? Pero digo, se va a ordenar la inscripción y se va a emplazar a partir de esta sentencia este niño como hijo de. Y al hablar de adopciones y hablar de adopción simple, tenemos que tener en cuenta que esta sentencia, que va a tener efecto retroactivo al momento de la fecha de la guarda preadoptiva, es decir, que si el niño
está con guarda preventiva del día hoy 23 de julio conmigo y la sentencia sale dentro de 2 años, la sentencia tiene efectos retroactivos hasta el día de hoy. Va a crear a partir de eso los vínculos legales con los adoptantes. Emplazándolo, yo siempre digo, es casi como ejemplo, le digo siempre a la familia para que quede claro, es casi como la sentencia de adopción, es casi como la partida de nacimiento de un hijo biológico, porque lo que hace es darte los mismos derechos y obligaciones como padre o como madre de ese hijo, y a ese hijo ponerlo en la misma posición que un hijo biológico. Y si hay hermanos, constituirlo como hermano de esos otros hijos, sean adoptivos y sean biológicos. Entonces, esta sentencia es importante que la sentencia se dicte en tiempo, que se dicte en forma, que cuando se dicte la sentencia se valore especialmente estas cuestiones referidas a la identidad y estas cuestiones referidas al deseo del niño de ser adoptado, porque es lo más importante, porque en realidad muchas veces nos encontramos en tribunales y dicen, no, necesito el papel de la adopción como si fuera algo simple, y en realidad es importante. La sentencia produce este quiebre entre digamos, el origen y da nacimiento a esta nueva familia desde el punto de vista legal. La adopción en general el trámite del proceso de adopción no tiene grandes complicaciones cuando nosotros trabajamos cuando el juzgado trabaja desde el inicio del proceso, porque en realidad ya conoce toda la historia del nene, desde que se adoptó esta medida de abrigo que yo les decía, los motivos que dieron origen a esta adopción, y transitó todo el proceso hasta el dictado de la sentencia definitiva en el proceso de adopción. Si ustedes van al Código Civil, lo que van a ver es que en realidad el Código habla de que son como procesos distintos. Te habla de la medida de abrigo, que están regulados a nivel provincial, después te habla de la guarda del juicio de adoptabilidad, de la guarda preadoptiva y del proceso de adopción. En realidad, uno puede pensar todo este proceso como un proceso único, en el cual hay como distintos pasos o distintas etapas, en las cuales tanto la medida de abrigo como hasta el dictado de la sentencia de la guarda preadoptiva, la mayoría de los juzgados de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos los que yo conozco, trabajan de oficio o instancia de la asesora de incapaces. Entonces la familia ya llega al letrado, al estudio, para iniciar el juicio de adopción, ¿está bien? Con todo lo previo hecho. Son raros los casos donde uno ve la participación del abogado en instancias anteriores, sobre todo teniendo en cuenta que la ley argentina prohíbe la entrega de guardas de las guardas con fines adoptivos de manera directa. Entonces no debería haber casos en los cuales uno deba iniciar el proceso de guarda preadoptiva de manera autónoma sin que haya una intervención previa del juzgado. No obstante lo cual, existen estos casos, uno no lo puede desconocer, sabemos que llegan muchas veces situaciones de guardas a los juzgados donde se pide la guarda con fines de adopción. Y acá lo que nosotros tenemos que diferenciar fundamentalmente es el origen de esta guarda, porque muchas veces nos vamos a encontrar con casos donde estos niños están con esta persona que viene a pedir la guarda preadoptiva por motivos válidos. Puede ser un tío, un hermano, el primo que se hizo cargo de este niño históricamente, porque los adultos convocados a responsabilizarse no pudieron, o no quisieron, o no estuvieron en condiciones de criar de este niño, y pasado el tiempo se encuentran con que, llegada la edad escolar, o con que llegada la edad de resolver algunas cuestiones, porque el chico fue creciendo, no tienen una representación legal, y ese chico se encuentra naturalmente emplazado afectivamente como hijo de los peticionantes. La realidad es que si uno se queda con lo estricto de la ley, uno no podría pensar en una guarda preadoptiva en estos casos, más allá de las prohibiciones que existen en materia de filiación de la adopción por los ascendientes, ¿no?, o de los hermanos y medios hermanos, digo, pero más allá de estas prohibiciones lógicas, uno no podría pensar en una adopción, en una guarda preadoptiva para un niño, por ejemplo, para un sobrino, porque en realidad no está contemplado
En el ordenamiento, lo que sí, acá uno convoca a los operadores del sistema, de niñez y a los abogados, también como parte de este sistema, a que nos replanteemos y que en realidad muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales son los niños los que tienen que, a ver, somos los adultos los que tenemos que encontrar la mejor forma de darle a este niño o a esta niña o adolescente una respuesta legal para su situación. Y si un chico está hace años conviviendo con un tío o con el padrino o la madrina, como ha pasado muchas veces, por decisión de los padres, si ese chico se encuentra emplazado afectivamente dentro de esta estructura familiar, el derecho debe darle una respuesta y acá aparecen las intervenciones de los letrados y la necesidad de articular o pedir la inconstitucionalidad de algunas normas como para poder acceder a la guarda preadoptiva y eventualmente con posterioridad a una guarda, a una adopción y a un emplazamiento legal de ese niño como hijo de los peticionantes. No sé si voy muy rápido, sí, o sí, por ahí quedan dudas respecto a estas cosas porque el hecho de no tener por ahí la presencia de ustedes de manera activa hace más difícil, pero bueno, lo que sería importante tener en cuenta por ahí en materia de proceso adoptivo también tiene que ver con la necesidad, a ver, con una instancia previa que tiene que ver con la con las familias que se, a ver, con preguntas que pueden aparecer en el estudio y que tienen que ver con estas familias que tienen el deseo de formar una familia por adopción y que muchas veces quedan, aparecen dudas o quedan dudas de cómo es el trámite y qué es lo que uno por ahí muchas veces también ve en los medios de que hablan de que las familias no pueden o no, o que nunca los convocan o que están años esperando. El Código Civil, teniendo en cuenta el Código Civil y Comercial, teniendo en cuenta la historia en Argentina y lo que la trascendencia que tiene el derecho de identidad en Argentina, lo que hace es establecer que la adopción solo puede ser, a ver, puede ser otorgada por medio de una sentencia judicial por un juez competente y que solo pueden adoptar aquellas personas que se encuentran previamente inscritas en los registros de adoptantes provinciales y que tiene un motivo de ser y digamos, este requisito previo que está en la ley, que está en el código, que está en las leyes locales, es un requisito que es importante. Nosotros decimos en tribunales que en principio no todos estaríamos en condiciones de adoptar. La adopción es una forma de ejercer la maternidad y la paternidad distinta a la forma de ejercer la maternidad y la paternidad de manera biológica, no porque sea ni mejor ni peor, sino porque es distinta, porque el origen de este ejercicio es distinto, y que esta persona es convocada por la ley para restituir los derechos del niño, es decir, hay que cambiar la visión, digo, la adopción no es para darle un hijo a los padres, sino para darle una familia a estos niños o niñas o adolescentes que lo necesitan, y entonces este requisito de la inscripción previa no solo tiene que ver con la transparencia en el proceso de adopción, en el decir, bueno, van a adoptar y va a haber un registro de dónde, de esa persona y esa persona va a tener derecho a conocer su identidad y la persona que va a adoptar, que está haciendo las cosas bien y que está haciendo las cosas conforme a la ley, va a poder ser previamente evaluada, sino que tiene que ver con, también con la evaluación de esta persona y el proyecto adoptivo. No todos estamos en condiciones de adoptar y no todos los que están en condiciones de adoptar están en condiciones de adoptar de la misma manera y al mismo proyecto adoptivo. No todos los proyectos adoptivos son iguales. La inscripción previa que se hace ante los juzgados de familia tiene que ver con esto, tiene que ver con la posibilidad de establecer previamente el proyecto adoptivo de cada adulto o de cada familia, de forma tal que a la hora de ser convocados, ese proyecto adoptivo responda a las necesidades de los chicos. ¿Por qué? Porque esto es lo importante. Nosotros pensamos que mucha gente piensa que inscribirse en el registro de adoptantes, bueno, es inscribirse a ver qué pasa y si me convocan voy y veo y pruebo y me fijo qué pasa. Y la realidad es que la inscripción en el registro de adoptantes por parte de los postulantes debe ser consecuencia de una decisión íntima, seria y responsable y con un compromiso de restituirle los derechos al niño que vaya más allá de, digamos, del deseo propio de formar una familia. O sea, tiene que estar este deseo, pero tiene que estar el plus de querer
formar una familia por adopción. La inscripción en los registros de adoptantes se hace por domicilio de las personas, está bien, el juez de familia en turno del domicilio de las personas es el que debe recibir el pedido de inscripción. En la provincia de Buenos Aires el registro está coordinado desde un área de la Corte Suprema, de la Suprema Corte, que es el registro central de aspirantes a guardas con fines de adopción. Es un acto administrativo, por lo tanto, tiene su procedimiento, se hace una declaración jurada de inicio que se hace desde la página de la Corte. Con esa declaración con esa declaración impresa, que es un formulario, conjuntamente con la documentación que se marca por la ley y por la acordada, la 3607, que dice que tiene que presentarse fotocopia del documento, de la partida de matrimonio si están casados, o si hay una unión convivencial, la constancia de la unión convivencial. Acreditar ingresos, fotos, pide la acordada, dice dos fotos, y certificado de antecedentes penales. Se presenta ante el juzgado en turno, y el juzgado en turno lo que va a hacer es abrir un trámite administrativo que va a constar de un proceso de evaluación en el cual se va a evaluar la capacidad de ejercer la maternidad o la paternidad, y a su vez si existe este plus para la adopción. Y se va a tratar de establecer, de acordar con la familia, con esta familia que se presenta, con esta persona que se le ha presentado, cuál sería su proyecto adoptivo ideal o propio, en abstracto, no hablando del caso concreto del niño, sino de qué sería, el proyecto real, adoptivo real de cada persona. Es que quiero decir con esto, ¿cuál sería, en qué estaría condiciones cada persona de adoptar? Si es un niño, si son dos, si es hasta 6 años, si es hasta 4, si son hermanos, si son un solo niño, si estaría en condiciones de por ahí hacer una vinculación en el interior de la provincia de Buenos Aires, si no, si está en condiciones de ahijar adoptivamente a un niño que tiene un problema de salud, si no lo está. Todas estas cuestiones son las que se van a analizar, debatir y trabajar y abordar durante el proceso de inscripción. Es un proceso que lleva un tiempo, que la acordada marca que no puede superar los 3 meses, aunque a veces aún por resolución fundada el juez puede extenderlo por entender que es necesario seguir abordando algunas cuestiones, y que va a traer como resultado un acto administrativo que emana del juez, que es una resolución mediante la cual el juez va a ordenar la incorporación al registro, el rechazo del pedido de incorporación, o eventualmente puede también ordenar el condicionamiento de la inscripción al cumplimiento de algún requisito, que suelen ser algún tipo de tratamiento psicoterapéutico para abordar alguna cuestión que no pudo ser resuelta o que falta resolver respecto de la adopción, de la temática en general. A veces tiene que ver con duelos no resueltos o con cuestiones referidas a proyectos distintos entre los integrantes de la misma pareja. Sobre todo muchas veces aparecen desavenencias con cuestiones referidas a la edad máxima o a si uno o dos hijos, que son cuestiones que hay que abordarlas y trabajarlas como un proyecto por fuera del ámbito del proceso de inscripción. Este acto administrativo, suponiendo que ordene la inscripción en el registro, lo que va a hacer es dar de alta a esta pareja o a esta persona en el registro, otorgándole un lugar en la nómina de postulantes en condiciones de ser convocados para casos de niños, niñas o adolescentes que estén en condiciones de ser adoptados. Tener en cuenta, y esto es importante, que cuando uno lo pueda transmitir a las personas que pregunten, lo dije en claro, es que en realidad la inscripción no da el derecho a ser convocado, sino lo que hace el alta en el registro es poner a uno en condiciones de ser convocado, pero no hay un derecho a que la justicia te dé un hijo por adopción, sino que en realidad vos estás a disposición de los juzgados para ser convocados en caso que un niño necesite lo que vos estás en condiciones de dar. Y esto para mí, yo lo digo así con palabras muy simples, porque para mí es importante que quede claro para la gente que a uno lo puede consultar, que en realidad uno pasa a formar un listado del cual puede ser convocado o no, y que el ser convocado o no tiene que ver con el proyecto adoptivo.
Está bien, yo siempre cuando se vienen a inscribir al juzgado, digo, si vos te vas a inscribir para adoptar a un bebé rubio, de ojos celestes, de 0 a 2 meses, y lo más probable es que no te convoquen, porque no lo hay, porque no son los casos, porque la mayoría de los casos de adopciones que surgen, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en el área donde me desempeño yo, tienen que ver con chicos que necesitan que restituir derechos y que el bebé, como decimos nosotros, abandonado en la puerta de una iglesia, en la puerta de un hospital, en la calle, es poco el caso y por eso también salen los medios, porque salen los medios porque no es lo normal. Entonces, esa persona que se anota y que está ahí pendiente de que ser llamados para un caso como esto, seguramente va a estar años esperando que lo convoquen, por ahí muchos, y no lo convocan. Entonces, poder transmitirle uno como operador del sistema a las personas que consultan o a las personas que se interesan en el tema, que en realidad la inscripción del registro, que no se requiere la intervención de un abogado, que es una inscripción administrativa y que es una evaluación previa, no da un derecho a ser convocados, sino una posibilidad a ser convocados en la medida que haya algún niño que requiera un proyecto adoptivo como el que ellos están en condiciones de otorgar, que no siempre es lo que se necesita. En cuanto a este proceso de inscripción, también me parecía importante, y lo pensaba hoy cuando estaba tratando de pensar cuáles eran los temas importantes y que a veces aparecen las dudas, es más allá que el proceso en sí mismo no requiere del patrocinio letrado, sí es cierto que muchas veces cuando las personas son condicionadas a tratamiento o se rechazan las inscripciones o son dadas de baja por algún motivo, recurren a un abogado a consultar y lo que hay que tener en claro que hay un recurso de apelación contra estas sentencias, que es un recurso administrativo que se va a resolver directamente en instancia administrativa por ante la corte, que se presenta formalmente ante el juez que dictó la resolución y que es el juzgado que dictó la resolución quien tiene que elevarlo ante la corte para que la corte confirme o revoque la decisión del juez de primera instancia. No es un recurso de apelación en términos de que va a una cámara, como nosotros conocemos los recursos del Código Procesal, sino es un recurso administrativo. Y esto es importante. Obviamente el recurso se interpone, se funda en el acto. Lo podrían hacer las partes sin necesidad de patrocinio letrado, pero las pocas veces que hemos visto recursos han sido siempre con patrocinio letrado. La corte resuelve y una vez que la corte resuelve, lo que hace es notificar al juzgado de primera instancia para que el juzgado de primera instancia notifique a los domicilios constituidos por las partes en el trámite de inscripción. Sí, era un tema que me parecía que es importante porque aparecen que casos, ay, no so, digo, vuelvo a lo mismo, no son la mayoría, ¿no? Digo, pero los casos en que se han rechazado presentaciones, se han dado de baja o se han declarado proyecto no viable, muchas veces aparecen los recursos, aparecen con patrocinio letrado y el patrocinio letrado muchas veces no queda claro cuál es el rol porque no es algo que surja en los códigos procesales y demás. Entonces está bueno esto de tener en cuenta esta cuestión del recurso. Respecto del trámite de inscripción ante los registros, me parece que eso es lo más fundamental y que me parecía que estaba bueno hablarlo porque en realidad no es un trámite, a ver, no es un tema que se aborde como tema de estudio, o sea, no es un tema que todo el mundo hable en las facultades o en los seminarios sobre, bueno, cuál es la previa o el trámite de las familias que tienen que hacer para poder formar parte de este. Estaba viendo, perdón, los comentarios. Para ser parte de este listado, tener en cuenta que los registros provinciales, hoy están casi todas las provincias han firmado la ley, están todos integrados a la red federal de registros de adoptantes. Por lo tanto, si para un caso, para una situación de un niño o niña adolescente que está en estado de adoptabilidad y que dentro de la provincia donde está residiendo, no se encuentra respuesta, se activa el sistema de búsqueda de familia por medio de la red federal, es decir, ese juzgado le pide al registro central, al registro nacional, una búsqueda y el registro lo que hace es filtrar a todos los registros provinciales a ver si dentro de la
de los postulantes que existen dentro del país, hay algún proyecto adoptivo que se condice con las necesidades de ese niño, niño o adolescente que no tiene respuesta dentro del propio sistema local. Obviamente, tanto la búsqueda de las familias como la adopción en sí misma siempre se intenta dar respuesta dentro del mismo lugar. ¿Por qué? Porque en realidad ya el niño sufre una primera pérdida cuando pierde su familia de origen. Si encima nosotros tenemos que pensar que un niño de, no sé, de la provincia de Buenos Aires lo van a adoptar en Tierra del Fuego, y la verdad es que tiene que volver a sufrir un desarraigo, porque obviamente se tiene que trasladar, porque va a haber cambios sustanciales en su vida cotidiana, va a perder por ahí las pocas cosas que tiene al día de hoy, como pueden ser pares, compañeros de escuela, pares, amigos, actividades que comparta. Entonces, uno siempre trata de dar respuesta primero en los ámbitos locales, y la realidad es que dentro de la provincia de Buenos Aires, en general, hay respuesta. ¿Por qué? Porque la provincia es una de las provincias con más cantidad, con un registro más nutrido. A pesar de eso, también me siento la obligación de decirles que en materia de adopción, en el registro provincial, a pesar de ser uno de los más nutridos, para chicos de más de 6-7 años prácticamente no existen postulantes. Si yo no me equivoco, uno de los últimos censos, estadísticas que se hicieron en el registro provincial, para chicos de más de 10 años había 11 o 12 familias en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces también esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces uno escucha esto de, ah, no, yo estoy hace 7 años inscripto, 10 años inscripto, y bueno, y uno entonces ahí tiene que replantearse como operador, bueno, a ver, ¿para qué? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿En qué contexto? Digo, no quedarnos con el discurso de, así de, yo estoy esperando hace 7 años. También es cierto que por ahí vi un comentario que decía, respecto a la adopción, que hay chicos que están mucho tiempo en ámbito institucional. Es verdad, a ver, uno no podría negar, no le corresponde a uno negar situaciones que pasan. No es que todos los niños estén eternamente en ámbitos institucionales, y no es verdad que los chicos están porque el chico está y la familia aparece una vez al año, y entonces como aparece una vez al año el chico no puede ser de adopción, ni mucho menos. En ese sentido, uno como abogado o como operador del derecho lo que tiene que hacer es ser cauto con lo que dice, escucha y hace, y pensar que en realidad un niño que está en un ámbito institucional no significa que sea un niño que esté en estado de adoptabilidad. Digo, para llegar a un estado de adoptabilidad tiene que haber una situación previa, que el órgano administrativo haya evaluado que se agotaron las estrategias para que ese niño vuelva con su familia de origen, porque no se pueden restituir los derechos vulnerados en este ámbito, y que es necesario que un juez declare, previa evaluación de esta familia de origen si es necesario, pero sí garantizando el derecho de defensa, sí convocándolos a la audiencia que marca la ley 14.528 para que la familia biológica o quien se considere referente afectivo con derechos se presente ante el juez a explicar por qué la adoptabilidad no tiene que prosperar, y que muchas veces esto lleva un plazo, los primeros 6 meses de intervención del organismo local, y después lleva un plazo que, si bien la ley los marca como muy acotados, habla de 5 días en general, la realidad es que muchas veces hace que se torna materialmente imposible de cumplir, porque por más que fijes la audiencia a los 5 días, no puedes notificarlos porque va el notificador y no los encuentra, porque tenés los domicilios cerrados o porque el domicilio que vos tenías no estaba, y que muchas veces las demoras en los procesos tienen que ver con una realidad social y cultural que pasa en nuestro país y que no pasa solo en estos temas. Yo vuelvo a decir lo que dije cuando arranqué la transmisión. A mí una vez, hace no mucho, en un curso preguntaban si yo creíamos los participantes sobre la necesidad de reformar la ley de adopción. Y yo creo que en realidad, más que reformar la ley de adopción, salvo estas cuestiones que hacíamos referencia al principio en materia de adopción por integración o las guardas preadoptivas, en algunos casos que por ahí, por ley están prohibidas y que son susceptibles de analizarse, me parece que lo que hay que hacer es tratar de tener operadores y personas que estén comprometidas con la temática y que entonces faciliten la aplicación de la ley, porque la ley habla de plazos muy cortos.
por ejemplo, dice que una vez pedida la autoridad por el órgano administrativo, en 5 días el juez tiene que fijar la audiencia y resolver, y lo puede hacer, y la fija el juez muchas veces, y la audiencia falla porque no podemos notificar a los padres, porque los padres que están, digamos, que tienen este derecho a presentarse, o la familia ampliada que tiene este derecho a presentarse, no están en el domicilio que decían estar, entonces hay que buscar un nuevo domicilio o publicar edictos, y entonces hace que los plazos de 5 días que prevé la ley, que serían los ideales, no se puedan cumplir, y no porque un juzgado no quiera, o porque un abogado no quiera, el asesor no quiera, o el sistema no quiera, sino porque hay una realidad que supera las posibilidades materiales de cumplirlas. Espero, bueno, nada, quedan 9 minutos, espero que haber llevado un poco de información, haber sido clara, haber podido ayudarlos a pensar o repensar algunas cosas. Veo algunas preguntas, dicen el recurso administrativo ante la Corte puede ir con firma letrado, sí puede ir, no es obligatorio. A ver, el trámite de inscripción de las familias como postulantes a o aspirantes a guardas con fines de adopción, como lo dice la acordada, es un trámite que expresamente en la página de la Corte dice no se requiere patrocinio letrado. Se puede hacer directamente, pero la realidad es que cuando una familia es rechazada o es condicionada en su inscripción, recurren o buscan el asesoramiento jurídico, y entonces aparecen los abogados que presentan el recurso, y a ver, no hay problema, lo pueden presentar directamente con patrocinio letrado, sin patrocinio letrado, eso no hay inconveniente. Tengan en cuenta que en general la Corte no se mete en la provincia de Buenos Aires a revisar cuestiones de evaluación de las postulantes, la evaluación es competencia de los juzgados y de los cuerpos técnicos, pero bueno, sí hemos visto las pocas veces que hemos tenido recursos en Corte, por lo menos en el juzgado estoy yo respecto de esto, sí hemos visto la presencia de patrocinio letrado, por eso me parecía que era importante que esto, que es una cuestión que parece mínima y que no está, se pueda por ahí poner en palabras, decir, bueno, a ver, esta inscripción puede rechazarse, puede ir con patrocinio letrado, los pueden ir a ver a ustedes y sepan que hay un recurso ante la Corte y que es un recurso administrativo. Se presenta ante el juzgado que hizo la evaluación y el juzgado se encarga de evaluarlo. ¿Qué pasa con un niño cuando cumple 18 años y sigue institucionalizado? ¡Wow! No debería seguir institucionalizado. En realidad, hoy hay una ley que prevé, es la ley de egreso asistido, está bien que se terminó de reglamentar hace relativamente poco, y hay programas, en realidad, que están dentro de la órbita de los sistemas de protección de derechos de niñez, en los cuales se supone que un niño, a ver, se supone que un niño de más de 10 años debe manifestarse de forma expresa si quiere ser adoptado o no. Y ante la negativa de este niño, es el Estado, por medio del sistema de manera integral, los órganos locales, órganos administrativos, hogares, juzgados, asesor, abogado del niño, defensor del derecho del niño, que tienen que poner en funcionamiento programas y estrategias para que ese chico no quede latente durante todo ese tiempo dentro de una institución, sino que se lo acompañe y se lo prepare para que a los 18 años tenga los recursos necesarios para poder ser una persona autónoma. A ver, tampoco pensemos que porque cumple 18 años le arman el bolsito y lo ponen en la calle. No, no es así. La mayoría de los hogares que trabajan con chicos adolescentes saben que muchas veces pasa esto, de que va pasando el tiempo y que los chicos están cercanos a la mayoría de edad y trabajan proyectos y programas de auto, nosotros decimos en provincia de autovalimiento, y sobre esto hay que apuntar a que los chicos tienen derecho a ver. Yo les dije, esto también tiene que ver con el derecho a la identidad. Hay chicos que no quieren ser adoptados y es respetable, y hay que trabajar desde el sistema para que esta decisión se respete y acompañarlos. No es la adopción la respuesta a todos los chicos que tienen vulneración de derechos, porque muchos que tienen clara su vida, tienen claro que han sido víctimas de una vulneración de derechos y que saben que no quieren eso, pero que tampoco quieren estar emplazados en otra familia. A ver, y esto lo vemos sobre todo con chicos adolescentes, pero que tienen que ver con su historia. Algunos sí quieren tener una nueva familia, una nueva oportunidad, como muchas veces dicen ellos, pero esto requiere un trabajo también previo. A ver, más allá de la cuestión formal, material, que podemos tener en el juzgado del plazo, del no plazo, de la medida de abrigo, si dictamos la adaptabilidad o no, durante todo este tiempo, lo que uno debe plantearse como operador es que desde que se adoptó la medida de abrigo hasta que se resuelva,
ese chico no puede quedar en una nebulosa y que hay que trabajar. Y que trabajar no desde lo jurídico, que obviamente, a ver, lo jurídico es importante, sino que trabajar con él, con la restitución de sus derechos esenciales y fundamentalmente su derecho a la identidad, como muchos no tienen documentos, su derecho a acceder a la educación, su derecho a la salud, y cuando hablamos de derecho a la salud hablamos en sentido general y amplio y sobre todo de la salud mental. Por eso vemos que los chicos que están, los adolescentes o los preadolescentes que están en instituciones necesitan poder, como digo yo que soy abogada, recomponerse desde el punto de vista psicológico para encarar cualquier proyecto, sea un proyecto adoptivo o sea un proyecto propio e independiente, porque si ellos no pueden entender lo que les pasó, no pueden internalizarlo, elaborarlo, para desde ahí pararse frente a la vida, cualquier proyecto que uno les proponga va a fracasar, porque no van a poder haber elaborado lo que les pasó. Y esto va más allá de los 18 años o no, porque vos podés tener un nene de 10 años que te diga, yo hoy no quiero ser adoptado, y si se puede trabajar con él, por ahí a los 14 sí, te dice, yo ahora quisiera una nueva oportunidad. Probablemente esa nueva oportunidad va a ser complicada desde el punto de vista que hoy la sociedad argentina no tiene respuesta para dado, o sea, no tiene respuesta masiva a adolescentes que quieren estar en familia, y por eso vemos permanentemente convocatorias públicas para personas que se quieran ofrecer con adolescentes o preadolescentes o grupos de hermanos, porque la verdad es que no hay respuestas. El sistema hoy no las tiene, digo, la sociedad no la, el sistema y la sociedad hoy no las da de manera tan ágil o tan rápida como si hablamos de un nene de 2 o 3 años. Pero digo, más allá de esa situación puntual de los 18 años o no, me parece que la función de todos nosotros, los que trabajamos y en el sistema, es bregar porque ese niño, desde que entra en una institución, por el motivo que sea, hasta que se termine su plazo de institucionalización, sea porque por suerte pudo restituirse los derechos de estar con su familia de origen, o sea porque se aborda la cuestión de la adopción o por un proyecto de autovalimiento, ese niño tenga garantizado su derecho a la salud para poder encarar cualquier proyecto de manera, digo yo digo de manera sana y de manera sostenible en el tiempo. Sí, yo lo estuve viendo lo de los cuidadores familiares y respecto del proyecto, es un proyecto de un juzgado de familia. No me acuerdo de qué localidad. Yo me acuerdo si era San Miguel, me parece. Lo vi. El proyecto estaba muy bueno. A mí la duda que me generó de esto es que obviamente el cuidador familiar, que también va a haber un registro similar al de adoptantes, pero con otra finalidad, es como qué herramientas o qué le podemos dar a estas familias para acompañar este proceso de vinculación que yo hacía referencia, porque aún si la figura es una. Es la de un cuidador familiar, este proceso vincular inicial para que ese chico con ese cuidador familiar pueda generar este vínculo afectivo que sea sostenido en el tiempo, pueda estar acompañado. Porque el cuidador familiar, si bien no va a ser el padre, porque el padre, digamos, en términos jurídicos no lo va a emplazar como hijo, va a ser ese adulto que va a acompañar. Y va, digamos, a ser el responsable en términos legales de ese niño. Y eso va a requerir, me imagino, va a requerir también la formación previa de este vínculo afectivo. Digo, si no hay un vínculo afectivo, no va a haber tampoco entre ese niño adolescente y ese cuidador familiar, si bien va a ser, la fuente va a ser otra. Es importante tener en cuenta que va a haber que trabajar con estos cuidadores. Me dice la página que me quedan 20 segundos, así que les agradezco fundamentalmente el espacio. Preguntan por el mail, los chicos del centro de graduados lo tienen en el mail de la facultad. No tengo problema en dar respuestas, sé que quedaron muchas preguntas. Espero poder generar un nuevo espacio, un nuevo encuentro para que podamos charlar sobre este tema.